No mola. No. ¿Te ayudo? No, no puedes. Ya casi termino. Los Raffen lo dejaron retorcido como una bolsa de serpientes. ¿Dormiste bien? No me quejo. Dejémoslo aquí de momento. ¿Y tú? ¿Has descansado? Creo que tuviste pesadillas. Gritaste un par de veces. ¿Ah, sí? No hay pedo. Ya me acostumbré a esas cosas. Cuando Mitch y Scorpion volvieron de la guerra, se revolvían y volteaban noche tras noche. Duró meses. Sea lo que sea, pasará. Ya. Yeah. Eso espero. ¿Has pensado algo? Para lo de Hellman, digo. Pues, de hecho, sí. Checa esto. Vale, cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA. Y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el muro. Y estarás pensando cómo le vamos a hacer. ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Por qué hay que derribar el pájaro justo ahí? Porque cuando haya caído tendremos que ubicarlo y agarrar tu objetivo, pero en chinga. Y ahí es el clásico terreno de California. Plano, seco y vacío. Los verían a leguas y se los chingarían en un 2x3. ¿Una central? Sí. Hay que meternos. Uh-huh. Hasta ahí bien. ¿Y luego qué? Y luego atacamos. Le damos al UVA con un PEM. ¿Tirado? Provocamos un pulso electromagnético en cuanto tengamos el UVA al alcance. La electrónica fallará al instante. ¿Entonces los motores cascarán? Se apagará todo, hasta los motores. Los sistemas de transmisión, navegación, comunicación. ¿No va a ser un marrón? No sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central. Claro que no lo sabemos, pero no es necesario. Ya verás. Se va a poner bueno. Pero no te vas a arrepentir. Ya tengo todo planeado. Recuerda, necesito a Hellman vivo. Intenta no descojonar el pájaro, ¿vale? Sí, ya sé. Más le vale agarrarse. Tengo una idea. Y aunque funcione, le espera un buen chingadazo. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. V, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja o ve? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Quilicua.
Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado, dime. Yo tuve que llevar una iguana orgánica de verdad. ¿A poco? ¿Viva? Y coleando. Alguien la sedó y la metió en una nevera. Ni zorra de por qué. Pero joder, me dieron un pastizal por ese curro. Te toca, supera eso. El vicedirector de finanzas de Caucas. ¡Hola! Tenemos un empate. Muerto, en la cajuela. Vale, tú ganas. Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Tenemos que perder el tiempo con esto? Pues sí. A menos de que hayas usado uno de estos sin ayuda, en movimiento, bajo fuego, por todos lados. Y aún así le dieras a algo. Pero no sé por qué creo que no es el caso. Así que no discutas. Nada más conecta. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda, no deja de darme error. Qué raro. Déjale, meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. Es que llevo un bioprocesador en el coco que opera a su puta bola. Eso habrá detectado tu diagnóstico. Ok. Pero no se filtrarán datos a través del enlace personal. Tu buga está seguro. Ok. Nada más no la cagues en nada. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Oye, si vas a soñar, hazlo cuando terminemos de calcular. Líder, el que sigue. De un tiro. Bien, solo una más. Una ráfaga más larga. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? La calibración va bien, pero tu soft debería actualizar. Sí. Escáner, controladores, todo hace de dos generaciones mínimo. Hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki. ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro. Pero lo que importa es que funcione ahorita. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de una corpo, asaltar el transporte de una corpo, secuestrar a un corpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo, o arrancas? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Que no se te olvide, quiero a Hellman para mí, no para joder a Arasaka. Es cosa de vida o muerte, mi vida y ya, mi y que no se te olvide a ti, que Saka y su tech de mierda te han traído hasta aquí. ¿A quién coño le importan los motivos? El fin justifica los medios, y ahora mismo tu fin es sobrevivir. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. ¿La central alimenta la ciudad? ¿La neta? Sepa la chingada. Ya lo averiguaremos. Pero hay antenas por toda la interestatal. Y están conectadas, lo que es una ventaja. Solo hay que meterle mano al acumulador.
Luego habrá una reacción en cadena. Cada antena emitirá una ráfaga PEM. El UVA será como una mosca volando a una telaraña. Solo hay que disparar el pulso en el momento justo. Por ellos. Voy a poner una derivación para el detonador cuando lleguemos a la estación. Tú nomás sobrecarga los sistemas. ¿Sobrecargar el sistema? Sí, señora. ¿Cuándo empezamos? Aunque supongo que no será muy chungo, ¿no? No debería. Tú nomás pon todo lo más arriba que puedas. Te lo subo hasta 11, sin problema. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UVA. Recibido. Chingón. Andando. ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? Pensaba que ya habrías hecho algo parecido con tu clan. No. Una vez recuperamos a uno de los nuestros de un convoy. Pero lo que estamos haciendo... El riesgo está más cabrón. ¿Lo extrañas? ¿Qué? ¿Chambas como esta? Pertenecer a un clan. A una familia. Te pregunto lo mismo. ¿Cómo te va a ti todo solito? No has respondido a la pregunta. No tengo nada que contestar. Todavía. Bien. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien, igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Drones! Son míos. ¡Rápido, antes de que lo queden! ¿Ya está? Hay que ponernos las pilas. ¡Busca los controles! Voy a conectar el detonador. ¡Apúrate, UV! ¡Hostia puta! ¡Creo que nos hemos pasado, Panam! ¿Ya viste eso? Todo prendido como arbolito de Navidad. ¿Querías 11? Pues toma, tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. V, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger... ¿De verdad? Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¡Johnny! ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese risco. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. Dabuten. Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos.
¿Cuándo le doy? No te preocupes, lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Count Tao que vale millones de eurodólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu Thorn. Jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. Ahí está. Viene de Pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. ¡Ahora! ¡Boom! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡En el blanco! ¡Panam! ¡Los motores siguen rulando! ¡Joder! ¡Se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. Panam, ¿qué estás haciendo? Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡A por él! ¡Ya la hicimos! Ni de coña va a seguir volando después de eso. O aterrizan o se estrellan. ¿Has visto eso? ¡Cambio! Sí. Un nubear, sin marcar, perdiendo altitud. ¡Mitch! ¡Scorpion! Ahí. ¿Qué chingados están acabando haciendo? ¡Acabando! ¡Den los generadores! ¡Seguidlo! ¡Yo voy de camino en nada! ¡Mitch! ¡La Scorpion. Batería valdrá! ¡Habla Panam! ¡No se acerquen al UVA! ¡Repito! ¡No vayan hacia el UVA! Entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Están chao! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace indiferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. ¡Drones! Sí, prepárate. ¡Quieren frenarlo! Pues nos la van a pelar. Hay que llegar con Mitch y Scorpion. ¡Panam! ¡Cagada! ¡No dispara! ¡Mierda! ¡Seguro se volvió a atascar! Yo lo arreglo. Agárrate. Voy a poner el piloto automático. ¡Cagada! ¡Me lleva la chingada! ¡Nos pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pinches cerrojos! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡Panam! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. Por lo pronto... Con por lo pronto basta. ¡Tras la colina! Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Mierda! ¡Panam! ¿Estás bien? ¡Cabrones! ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¿Escorpión? Sigue transmitiendo por un canal abierto, por si la primera vez no te detectaron. No te puedo creer. Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? ¡Ve! ¡Se me hace que ya les pasó algo! Vamos a ver. Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a mí.
está caducado. A la chingada. V, conecta el dron. Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¡En marcha! ¿Tienes visual? Uh-huh. V, si tienen a los Aldecaldo, si tienen a Michi Scorpion, no puedo... Lo sé. Conectado. Tengo el control. Drones de combate. Sistemas de defensa activos. Aseguraron la zona. Están esperando refuerzos. ¡Mierda! V, esto me da mala espina. No, no. Lo siento. Son de tu clan. ¡Mitch! ¡Está vivo! ¡Los tienen! No, no. Lo siento. Son de tu clan. Aldecaldo. Sí. Están muertos. Todos. V, si ellos... Tranquila. Aún prepararon el lanzamisiles. Nos destrozarán si nos acercamos. ¿Podemos destrozarlo? Puede ser. Pero hay que llegar allí primero. Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. Todo esto es mi pinche culpa. ¿Para qué chingados estaban siguiendo al VA? ¡Idiotas! Hemos visto a Mitch. También tendrán a Scorpion. Los encontraremos y los ayudaremos. Si es que aún siguen con vida. Están vivos. Todo saldrá bien. Ocúpate de lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Vale, el plan. Tú te quedas en el coche y no, yo... No, no tan rápido. Voy a ir contigo. Esa es mi gente. Anam, no lo pillas. Estás herida. Tú al coche. El lanzamisiles es mío. Yo... Bien. Pero tengo el rifle de Mitch. Voy a cubrirte desde aquí. Buena idea. En marcha. Van a lamentar. Están en la...
Se le ordena que revele su posición. Localizar a los sospechosos. Se le ordena que revele su posición. Localizar a los sospechosos. ¡Vía libre! Voy por ustedes. ¡Tirad las armas! ¡O me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Ya! Aún podemos salir todos de esta cosa. ¡Vienen refuerzos! ¡No jodas! Tu última oportunidad. No tienes por qué morir. Hablemos. ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Escúchate! ¡Párale! Esto no va contigo. Suéltalo y dime dónde no, está tu pasajero. ¡No sé dónde se lo llevaron! ¡Ni madres! ¡Está mintiendo! ¿No lo sabes o no quieres decirlo? Dejad que arregle las comunicaciones y hablaré con mi unidad. ¡Panam! ¡Pero solo si... ¿Te acuerdas del vaquero, no? ¡Mierda! ¡Panam! ¡Me cago en todo! ¿Estás bien? Solo unos arañazos. ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica. Te curaré esa herida. No es nada. Vamos. No pudimos huir, Panam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. Perdí a todos. ¿Todos? Scorp... ¿Bien? ¿Él está aquí? ¿Mitch? ¿Mitch? Él está... Está a salvo, ¿verdad? Panam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Él...! Scorpion y el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. Cojonuda. No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. Pinche necio. Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. La cuestión es por qué. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Gracias por salvarme el cuello, V. Siento lo de tu gente, pero tengo que irme. ¿Por qué fuisteis directos al pájaro? ¿No visteis las señales? Vimos que estaba dañado. Conocemos el terreno y sabíamos dónde caería. No sabíamos que fuera de Cantao. Pensamos que necesitaban ayuda. Igual podíamos recuperar algo de material.
Qué equivocados estábamos. Necesito al tío que iba en este pájaro. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. ¿A dónde? Al oeste. Una unidad pequeña. El séquito de tu pasajero. Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí, intentamos avisaros. Pero no pudimos conectar. Si se llevaron sus carros, podemos seguirles la pista. Voy tras ellos. Quédate con Mitch, me apañaré. Voy contigo. Prometí que iba a ayudar. Además, esos pinches culeros mataron a Scorpion. Esa no se las voy a perdonar. No le lleves la contraria, V. No vale la pena. Vete. Llamaré a mi gente. Nos encargaremos de esto. Vamos a dejar mi carro aquí, por si acaso. Cuidado con el fierro. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Buena idea. Cantao ha perdido contacto con su VA, así que estarán buscándolo. Daos prisa. Oye, Panam. ¿Qué? Vuelve de una pieza, ¿vale? Lo prometo. ¡Vámonos! Antes de que manden a un grupo de rescate. En marcha. Espero que no anden lejos. Ya veremos. Las marcas de llanta empiezan ahí. Las vamos a seguir. ¡Han estado aquí! Vamos, hay que encontrarlos. ¡Órale! ¡Ya está! ¡Buenos días, Night City! Varios estudios independientes revelan que la mitad de los obreros de Night City morirán antes de cumplir los 70 años. Si tenéis fuerzas, id a trabajar. Y si no, id de todas formas. Podéis morir en el trabajo o de inanición. Lo que vosotros queráis. ¿Quién dijo problemas de primer día? Sorpresa. Cuidado, Ben.
derecho, V. Así me gusta. ¡Aniquíralos, V! ¡Esto va por mis amigos, culeros! Ten cuidado. El resto se habrá llevado a Hellman. Si consiguen reagruparse, ya no queda ninguno. Pues leña al mono. Hay que checar. No creo que encontremos nada más. Suficiente. Aquí no hay ni un alma. Averigüemos dónde lo llevaron los de Cantao. Dale. Llevabas razón, Lariño. Trataron de... Yo hubiera hecho lo mismo. Van a llamar a su gente. Lo último que quieren es cruzar el desierto. Igual nos da un par de minutos. Pero llevan una buena ventaja. Espero que Mitch haya contactado a los Aldecaldo. Maldita interferencia. Van a ir a por él, no te rayes. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta es mi vida. Justo aquí. Me salí de un montón de mierda solo para tropezarme con otro más grande. ¡Panam! Y en el camino me chingué a los demás. Suficiente. Esas huellas van por la colina hasta la vieja estación. Apuesto a que ahí tienen a Hellman.
¡No van a salir vivos de esta, hijos de puta! De nombres. Los reconozco. Son de plan. Estoy dentro. Hellman, tiene que estar aquí. Ya veo. Deben tener a Hellman encerrado en algún lugar. Pero ve, ¿ya viste eso? Las bombas se ven bien. No es lo que te encontrarías si el lugar estuviera cerrado. Quizás los cabrones pidieron transporte. Pronto lo veremos. ¡Tú!
gente en vida. Tranqui. Tenemos que hablar. ¿Quién trabajas? ¿Yorinobu Arasaka? ¿Has venido a llevarme de vuelta o...? Puta rata come mierda. Va a ponerse a gritar o pirarse echando leches. Ciérrale el pico ya. Este no es fan tuyo. Tampoco creo que sea muy fan tuyo. El hijo puta no sabía ni quién le acojonaba más. Si tú o Arasaka. No es nada personal. Creía que tenías que hablar con Takemura cuando trincaras a Hellman. Sí, un segundo, ahora llamo. Tienes a Hellman, tienes la mejor mano. Intenta ganar algo con ella. Takemura me salvó la vida, ¿te acuerdas? Porque le interesaba, no te jode. Solo son negocios. No es amigo tuyo. Takemura, buenas noticias. Tengo a Hellman. ¿Vivo? ¿Qué te ha dicho? Sí, y coleando. Bueno, ahora no colea mucho. Voy a llevarlo al motel Sunset. Voy para allá. Reténlo ahí hasta que llegue. Muy bien. Chao. Llévatelo a un sitio donde podáis hablar. Ya. Parece que han llegado tus nuevos chumbas. ¿Es él? Ya te digo. Llévalo afuera y échalo en la moto. Quietecito. Ya llegó la caballería. Mitch reunió a unos... Todo despejado. Nadie nos ha visto en la carretera. Pero será mejor no hacer el zángano. ¿Qué planeas hacer con él? Solo le voy a hacer unas preguntitas. Espero que consigas respuestas importantes. ¿Saúl? Hemos terminado aquí. Todo despejado. He oído que Mitch está vivo gracias a ti. Gracias a V y a Panam. Los dos me salvaron el cuello. Espero que él valga la pena. Saúl, traté de hablar con Scorpion, pero él... ¿Podría ayudar de alguna manera? Ya has ayudado bastante. ¡Traté de detenerlo! ¡Claro! Solo voltéate ahora y que todo se vaya a la chingada. Para eso sí eres bueno, ¿no es así? Oye, no ha sido culpa de Panam. Cuidado. Tú y yo no somos colegas. Además, nadie ha culpado a nadie de nada todavía. ¡Claro! ¡Seguro! Panam solo me ayudaba. Fue culpa mía que derribaran ese pájaro. De no ser por mí, Scorpion y los suyos no habrían ido a saquearlo. Esa es la verdad. Cuando eres un aldecaldo, eres responsable de ti mismo y de los tuyos. Siempre. Las circunstancias no cambian nada. Tal vez Panam debería preguntarse si sigue siendo un aldecaldo. ¡Oh, chingada madre! No te preocupes por Saúl. Lo superará. Me vale madres. Pero tú a él sí le importas, Panam. En cuanto se enteró de lo que había pasado, nos ordenó que os siguiéramos. Me preocupaba que te ocurriera algo. ¿Por eso? Mira, quizá ahora tenéis vuestras desavenencias, pero eres familia. Y Saúl haría cualquier cosa por la familia. La cosa es, ¿sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí. Vuelve a casa. Entiendo. Lamento que hayas tenido que ver eso.
A veces las cosas se complican más de la cuenta. Pero me las arreglaré. Y tú, cuídate mucho. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vuelves a Night City? Sí. Bueno, eso creo. Tengo que sentarme y pensar acerca de todo. Saúl y Mitch te tratan como parte de la familia. Dales una oportunidad. No es así de fácil. Como en cualquier familia. Ahí vienen. Tienes un minuto. En marcha. Yo también me largo. Cuida la moto de Scorpion. Es tuya. ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? Quiero hablar de tu pequeño invento. El biochip que hiciste para Arasaka. Vale. Pero dejemos una cosa clara antes. ¿No te envía Yorinobu a Arasaka? No. Eso significa que quieres proponerme algo. Si tu jefe paga más que Kang Tao, creo que podemos entendernos. No me envía nadie. Tengo un problema y vas a ayudarme. ¿Y eso qué tiene que ver con el biochip? Tengo el constructo de Silverhand en mi cabeza. Me está volviendo loco, literalmente, y sé que solo va a ir a peor. A menos que me lo saque. Eso no venía en la publicidad, ni en la letra pequeña. ¿Silverhand? ¿Constructo? Eso es imposible. ¿De dónde ha sacado ese biochip? Es una larga historia. Si Arasaka me encuentra, estoy muerto. Y tú también. Así que no tenemos prisa. Y me interesa. De verdad. Se lo mangué a Yorinobu Arasaka. Un trabajo para un cliente. Pero el cliente me dejó tirado. ¿Pensaste que el mejor lugar para guardarlo era tu puñetera cabeza? Bueno, no fue mala idea. El constructo me reinició cuando me dispararon en la crisma. Siempre supe que el plan de Yorinobu fracasaría. Pero nunca me imaginé que sería así. La tech de vanguardia de Arasaka ya está en la calle. Tienes que eliminar el biochip de mi sistema. No es tan sencillo. Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad, te has insertado una versión nueva y experimental del biochip. Sé que no se saca así como así. Mi matasanos... ¿Te has enseñado a un puto matasanos de callejón? ¿Quién más lo sabe? Necesitaba ayuda. ¿O crees que lo primero que se me ocurrió fue derribar un pájaro de cantao? ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿Consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único, no el engrama de Silverhand. La versión anterior del chip solo se usaba para comunicarse con engramas pregrabados. Y era único de cojones y costaba un pastizal, sí. Este es aún más único. Está diseñado para instalar y activar el engrama en un nuevo cuerpo. Cuando dejé a Arasaka, el proyecto andaba aún en fase de pruebas. ¿Cómo se supone que tenía que funcionar esta nueva versión? ¿El plan era echar a la peña de sus propios cuerpos? ¿Estaba diseñado así? Durante los tests, asumimos que el cuerpo sería... neuronalmente indiferente durante la implantación. Que estaría muerto. Sí, y por eso lo que te ha pasado a ti resulta bastante interesante. ¿Cómo se pone precio la inmortalidad? ¿Quién puede permitirse esta tech? Nadie. Era un modelo exclusivamente interno. El prototipo era una petición expresa de Saburo Arasaka. Él supervisó en persona todo el proyecto. Así que de no ser por Yorinobu, nadie lo habría descubierto. Y de no ser por ti, el proyecto no habría sido un éxito. Esto supone un gran avance. Sí, sí, genial. Tu tech funciona. Ahora quítamela. Vaya, vaya. Primero tengo que verlo.
Para el carro. Apenas te conozco, no tenemos esa confianza. ¿Cómo creías que iba a ser esto? Si quieres que te ayude, tengo que examinarte. Vale. Oh, increíble. Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar. ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a fondo. Sí, qué putada. Podrías haber sido su conejillo de indias también. Dime cómo me lo quito. Me temo que tengo malas noticias. Tu red neuronal se ha deteriorado por completo. Ya no puede funcionar de forma independiente del chip. Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora. Es darte información sobre una buena clínica en Suecia. Te ayudarán en la fase terminal. Te paliarán el dolor. Espera, has dicho que el proyecto estaba en pruebas. No sabes cómo acabará. Sí que lo sé. Acabo de ver al constructo devorando tu cerebro. Está programado para apoderarse de su nuevo entorno, a toda costa. Y tu cerebrito está indefenso ante ello. Entonces, pase lo que pase, antes o después el engrama gana. Sí, y por lo que sé de Silverhand, ese parece justo su estilo. Feten, mi reputación ha llegado a ser leyenda en Arasaka. ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza, es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo. Puedo verlo. Y hablar con él. No hablas realmente. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? Joder, ¿quieres parar? ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran impensables, al menos para tu antiguo tú. Y ya sabes de qué pie cojeaba él. Era un fanático, un terrorista, un suicida. Venga, no me jodas. ¿Quién quiere liarte la cabeza ahora? Por eso, a estas alturas, creo que la mejor opción sería que te aislaras en una clínica. Al menos Johnny nunca se vendió como tú. ¿Ahora lo defiendes? ¿O es Johnny el que está hablando? Ah, deja que adivine. ¿Ya ha intentado apoderarse de tu cuerpo? Ya sabes, aunque sea por un rato. No. ¿Pero lo harías? Molaría un montón. Johnny. Era coña, pero ten cuidado, el traje quiere comerte la cabeza. ¿Sabes qué? Ya basta. ¿Intentas ganar tiempo? No sé. ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo. Ah, por fin. Trataré de ayudarte, si vienes conmigo a Kantao. Ese trataré no me basta. La verdad es que parece que quieres hacerte un hueco con los chinos. A mi costa. ¿Eres consciente de la cantidad de datos que hay en tu cabeza? Aunque no pueda ayudarte, hay que salvar esos datos. La madre que me parió. Vaya gacho más gilipollas. Acaba de admitir que tienes razón. Olvídate de Kantao. ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos. La documentación completa del proyecto. Kantao ofreció una cuantiosa suma por ellos. ¿Los llevas encima? ¿Qué remedio? Es un puto cero a la izquierda sin ellos. V. ¿Takemura? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti. Si te portas bien, puede que salves el pescuezo. Casi he terminado. Los planos. Alguien que entienda esta jerigonza tecnológica. ¿Qué haréis con él? Aún no lo he decidido. ¿Me estás vacilando?
Ya me conoces. Puedo ser impulsivo. Todo tuyo. Os dejo algo de intimidad. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Seguro que eso es lo que más te conviene. V, no olvidaré esto. Uf, qué calor. Tengo la garganta. ¿Qué es eso? Jodas, míralo. V, es inaceptable. No como yo. Hijos de puta. Y tú eres un paranoico total. ¿No lo ves? ¿Cómo las corpos despellejan el mundo poco a poco? No puedo mirar para otro lado. ¿Esta es la parte en la que revelas tu plan maestro para acabar con Arasaka? No. Esta es la parte en la que digo que odio a los mercs de poca monta que van de malotes solo por haber estado en el Afterlife. Tú pensarás que le has dado lo suyo a Arasaka, pero solo eres otro bicho que se la ha pegado contra su parabrisas. Si tienes algo que decir, suéltalo. Se nota que hay algo trastocándote el código. Llevo todo este tiempo intentando ver cómo funcionas para descubrir cuál es tu rollo. Al principio pensé que estabas gafado, pero luego te seguí observando y ya sé de qué pie cojeas. Creciste en las Badlands. Tu familia era tu bastón de apoyo. Pero en Night City no eres nadie. Lo mejor que se te da es robar a chatarreros. Menudo merc. Eres un capullo, ¿sabes? Y tú eres un cabrón. No, si al final vamos a ser tal para cual. Pues sí que te había puesto sobre mi pasado. Bueno, me viene a fogonazos. Al igual que te pasa a ti con el mío. Me temo el día en el que empiece a ver tus recuerdos como si fueran míos. Joder, el sentimiento es mutuo. Tendría que vivir con la idea de que dejé que Deshawn me la metiera doblada. ¿Cómo llevas lo de vivir en mi piel? Bueno, casi todo me lo tomo a la ligera o a la tremenda. Y del follón de tus hormonas ya ni hablemos. Y lo del retardo entre la vista y el tacto es una jodienda. Le das un bocado a un trozo de pizza y tardo la puta vida en saber que te has quemado. Además, antes era incapaz de estar más de 5 minutos sin un piti. Y ahora tengo un mono que flipas. Me voy acostumbrando. Pero las estoy pasando putas. Oye, ¿notaré algún cambio? ¿O es una de esas cosas por las que uno hace un mundo y luego no son para tanto? Lo peor que puede pasarle a alguien es que le quiten su identidad. Y hasta ahí puedo leer. ¿Y si me cuentas qué coño quieres? Pero de verdad. Que me ayudes a ajustar cuentas con Arasaka. Punto.
visto? Tu objetivo es enterrar a Arasaka. Y el mío, que no me entierren. Parece que lo tenemos bastante claro. Y encima una cosa va ligada a la otra. Tú necesitas a Mikoshi para salvarte y después yo tendré vía libre para arrasar. Y dale con tu cruzada. Ir a Mikoshi, aplastar el sistema... Te voy a contar por qué quiero destruir Arasaka. Pero solo lo haré una vez. ¿Va? Vale. Los corpos dejaron sin agua a los granjeros. Y luego sin tierras. Los he visto convertir Night City en una máquina que funciona a base de desmoralizar y vaciarle los bolsillos al personal. Lejos de conformarse con nuestras vidas y propiedades, ahora quieren nuestras almas. Puede ser. V, si estoy en pie de guerra, no es porque tenga el capitalismo atravesado, ni tampoco por nostalgia patriótica. Esto es una guerra entre el pueblo y un sistema que se ha descontrolado. Es una guerra contra las putas fuerzas de la entropía, ¿lo entiendes? Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo. Si tengo que matar, lo haré. Y si tengo que usar tu cuerpo, lo haré también. Yori, para el carro. Vamos a... Puede que no lo entiendas, pero algún día lo harás.